La tres veces heroica ciudad de Rivas se aproxima a su cumpleaños número 300 este próximo 29 de mayo y como parte de las celebraciones, la Alcaldía Municipal de la Ciudad de Los Mangos dio a conocer la construcción de una calzada que será de gran atractivo familiar. Contempla una carpeta de concreto hidráulico con espesores de entre 8 y 10 centímetros. Esto varía para la circulación peatonal y la circulación vehicular. Se va a hacer una estabilización de suelo cemento en las áreas donde vaya a circular los vehículos y el concreto, la plaza va a estar estampado y con colores, ¿verdad? Con un diseño ya definido. También dentro del concreto se harán algunos sellos de algunos logos con temática precolombina que estarán en las esquinas del parque y en las inmediaciones de la plaza central. La obra contempla una segunda etapa y esta ya fue presentada a todos los emprendedores cuyos negocios se ubican alrededor del parque. Cambiar rotundamente lo que son los módulos que ofertan comida tradicional, que también van a ser transformados, construidos de dos plantas, ¿ya? Igualmente también con el fin de cambiar la estructura y el ambiente más familiar y igualmente ahí va incluido lo que es el escenario, la tarima. La obra tiene un costo de 16.145.000 córdobas y su construcción dará inicio este lunes 4 de mayo. Se tiene previsto esté lista en 2 meses. Desde el departamento de Rivas, Oscar Hernández, Crónica TN8.